Hoy voy a preparar una sopa de chícharos con calabacita. Son chícharos frescos. Estos son chícharos frescos. Aquí tengo una taza y media de chícharos frescos ya sacados de la vaina. Tengo dos calabacitas mexicanas, dos jitomates medianos, a tres cuartos de una cebolla, dos chiles jalapeños, un diente de ajo y dos cucharadas de consomé de pollo. Entonces, ahorita voy a picar las calabacitas, el jitomate, la cebolla y el chile. Bueno, pues aquí ya tengo listo, como ven, todo picadito. El jitomate finito, la cebolla también en cuadritos. El chile yo lo piqué en rueditas y le quité las venas porque están saliendo picosísimos. Y el ajo también fileteado. Entonces, ahorita voy a guisar el recaudo, que es la cebolla, el tomate, el ajo, y le voy a guisar también los chícharos. Aquí ya tengo mi cazuela, le vamos a prender, le vamos a poner un poco de aceite para guisar las cosas. Pónganle aceite al gusto. Entonces, ahorita le voy a poner la cebolla. Aquí voy a añadirle la cebolla. No importa que el aceite no esté caliente, porque el aceite de por sí no se debe de requemar. Voy a guisar por unos minutitos para que se cristalice un poquitito y le voy a añadir el ajo. Y aquí en este punto ya le voy a añadir el ajo. También los cocinan unos 2-3 minutos y le voy a añadir los chícharos. En 2-3 minutos. Bueno, ahora sí ya le voy a añadir el jitomate. Ya pasaron los 2-3 minutos. Lo voy a menear y lo voy a tapar y le voy a dejar que se cozan los chícharos, porque como es chícharo fresco sale un poco más duro. El chícharo congelado ya viene cocido y este no, este como es fresco sale durito, entonces lo voy a poner que se cosa unos 15 minutos y ya para añadirle las calabacitas y los chiles y el consomé. Muy bien, ya los voy a tapar, que se cozan a fuego muy lento y solo va a ir soltando juguito del jitomate. Y si vemos que necesita un poquitito de agua, pues se le añade, pero casi es a vapor. Muy bien, muy bien. Aquí ya pasaron los 15 minutos. Como pueden ver, los chícharos no se resecaron porque soltó el jitomate el caldo. Entonces ahora sí ya le voy a añadir las calabacitas. Uy.
Uy, 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 apenas van a caber. Y le voy a añadir los chiles. Ups. Y también el consomé. Yo creo que con esas dos cucharadas de consomé tiene. Porque para que no queden muy saladas. No voy a usar sal a menos de que le haga falta, pero creo que con eso va a ser suficiente. Tampoco aquí le voy a poner agua porque las calabacitas también sueltan agua. Son dos cucharadas de consomé. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine igual a fuego lento. Una comida muy barata y sobre todo, lo mejor, muy saludable. Ya nomás se acompaña con un quesito. Y riquísimas. Muy bien, pues aquí parece que ya están bien meneadas. Entonces, ahora ya las voy a tapar. Y vamos a ir viendo cuando empiecen a hervir por ahí, tal vez unos 15 minutos. La calabacita es muy blandita también. Vamos a ver cuánto se tarda. Pues aquí voy a chequear las calabacitas. Exactamente son 13 minutos los que tienen cocinándose. Ven, no les puse ni una gota de agua, ¿eh? Y ven cómo soltó de jugo. Yo pienso que ahorita las voy a probar porque parece que ya están. Huelen rico. Vamos a ver. Que se enfríe un poco, no vaya haciendo que me queme. A ver. Está en el mero punto. 13 minutos después de que le puse las calabacitas, fue cuando les quité la tapadera. Pónganle 15 minutos más después de que le pongan las calabazas y ya está listo su platillo de chícharos con calabacitas, ¿eh? Listos para comer. Aquí ya tenemos listos los chícharos con calabacita para comer. Así es de que los invito a que hagan esta receta con un quesito y ahí hasta con un pedacito de aguacate o lo que gusten. Quedaron muy sabrosos, ¿eh? Bueno, hasta la próxima.